la emisora de la colonia 163.6 AM, la emisora educativa. Me satisface saludarlos nuevamente en este día y, como ya es de costumbre, en esta ocasión traemos un tema de interés que yo sé que les va a gustar mucho. Les estoy hablando de la obra del carnero, sí señores, del autor Juan Rodríguez Freire. Para esto, trajimos a unos invitados de lujo que nos van a enriquecer seguramente de muchísimo conocimiento. Les estoy hablando del doctor Jesús Alemán, experto en historia de la Universidad Nacional. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Claro, el placer es nuestro. También, por supuesto, la doctora Daniela Cárdenas, magíster en literatura colombiana de la Universidad del Valle. Doctora. Muy buenas tardes, Indira. Para mí es un placer acompañarlos en este día e invito a todas las personas a que sintonicen la radio de la emisora de la colonia 163.6. Claro que sí, doctora, el placer es nuestro. Como dice la doctora, pueden sintonizarnos desde ya en los números que aparecen en pantalla ahí debajito y pueden hacer todas las preguntas que quieran. Claro que está, no podemos dejar de lado a la doctora Matilde Ramal, experta en crónicas de la Universidad de Pamplona, pero ella nos va a estar acompañando en unos minuticos. Y por supuesto, no podría faltar la voz de la emisora, la doctora Indira del Cáliz, experta en análisis de la Universidad del Atlántico. Bien, para empezar a abordar ese tema, les recuerdo que desde ya pueden sintonizarnos, pueden realizar todas las preguntas que quieran llamando en los teléfonos que aparecen en pantalla. Me gustaría iniciar presentando al doctor Jesús Alemán. Doctor Jesús Alemán, tengo entendido que usted nos va a hablar sobre la biografía y obra de este autor. Claro, este autor nació en Santa Fe de Bogotá. Fue un escritor neoleonino, cronista también a su vez. Nació en 1576, acogida por una familia amorosa, por supuesto, tiene una familia unida, que era Juan Freire y Catalina Rodríguez. Ok, doctor. Un momentico, tengo una llamada, doctor, en línea, ¿sí? Me están sintonizando. ¿Aló? Aló, ¿con quién tenemos el gusto? Con Sofía Paternina. Señora Sofía, bienvenida a la... Muy bien, señora Sofía Paternina. Cuéntenos, ¿cuál es la pregunta que usted le tiene a nuestro experto en historia, el doctor Alemán? La escuchamos. ¿Por qué la obra El Carnero recibe este nombre si al leerla no hace referencia a carnero? Por supuesto que sí. Doctor, la pregunta que hace nuestra querida oyente es la siguiente. ¿Por qué se le da el título a esta obra si en el contenido de esta no aparece por ninguna parte la palabra carnero? Primeramente, el título era conocido como coloquialmente. Era, primero que todo, era un encabezado nada más. Ok. Era conocido como Conquista y Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada, de las Indias Occidentales del Mar Océano y Fundación de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, primera de este reino, donde se fundó la Real Audiencia y Casillería. Siendo de la cabeza, se hizo arzobispado en Freire. Bueno, básicamente la obra El Carnero sería un baúl encubierto en piel del animal del carnero, donde se guardaban todos los documentos de este autor. Muy bien, doctor Alemán, muchísimas gracias por su respuesta. Y a usted también, querida oyente, muchísimas gracias. Espero que haya sido de enriquecimiento para usted la respuesta que le dio nuestro experto. Doctor Jesús Alemán, ¿qué más tiene que decirnos de este autor? ¿Qué más tiene por contarnos de la vida y obra de este personaje? Bueno, además, pocos son los datos biográficos que se encuentran de este autor. Vemos que en la obra del carnero él nos muestra una serie de fragmentos como biografía de una sombra en el 50 el nacimiento del doctor en 1566, que fueron testigos los padres, el padrino y el padre, por supuesto. Y más tarde, en biografía de los padres, cuenta que cómo pasaron al matrimonio estos dos padres, porque no se aceptaba a cualquier persona que se casara. Tenían que ser viejos, cristianos y tenga algo religioso, por supuesto. Tenían que tener una mujer para poder ir a casarse. Nada de eso. Y, por supuesto, y en la infancia tampoco hay muchos datos biográficos de este autor, pero en resultado razonable, cuenta cómo este autor militó en las guerras de los pacíficos, de los indios, los de los
de los indios Timanaes y Pijaos. Porque ahí se encontró, ya en esa edad tenía 18 años, se encontró con el arzobispo Zapata, que le puso de apodo Fray Zapata, que Fray significa una asignación que recibe órdenes religiosas, y Zapata era un término alemán que significa zapato. Por lo tanto, fue expulsado y nunca fue ordenado como sacerdote. Ok, doctor Alemán, muchísimas gracias por su intervención. Tres. Doctor Alemán, la verdad queremos agradecerle de antemano por haber asistido en este día, compartiendo aquí con nosotras, las expertas. La verdad fue de mucho enriquecimiento para nosotras haberlo tenido aquí. Le agradecemos mucho su presencia y espero que a ustedes, todos los oyentes, les haya servido también de alguna forma. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Ok, doctor Alemán. A continuación, vamos a dar paso a nuestra experta en literatura colombiana de la Universidad del Valle, la doctora y magíster Daniela Cárdenas. Muy buenas tardes, doctora Daniela. Muy buenas tardes, Indira, y buenas tardes para toda la audiencia. Tengo la emisora de la Colombia. Tengo entendido que usted nos va a contextualizar más, nos va a hablar de la obra El Carnero como tal. Entonces, ya saben, oyentes, cualquier inquietud que tengan, pueden llamar a los teléfonos. Cuéntenos, doctora, ¿qué tienes para contarnos sobre la obra, esta obra tan importante? Bueno, mira, te cuento. Esta es una obra que cuenta, como ya el señor Alemán lo estaba mencionando, la conquista y descubrimiento de Nueva Granada, el reino de Nueva Granada. Cuenta también de las Indias Occidentales, su descubrimiento del mar Océano, y además también de la fundación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. De esta última, de Santa Fe de Bogotá, nos habla acerca de las guerras civiles que se dieron entre sus naturales, de sus gentes, de sus costumbres y también de la procedencia de este nombre, del por qué se le dio este nombre. Además, como lo venía mencionando anteriormente, esta crónica no fue escrita desde la vivencia del autor acerca de los hechos. Un momentico, doctora Cárdenas, tengo una llamada de un oyente en línea. Aló, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Javier. ¿Con quién? Disculpe. Javier. Javier, señor Javier, muchísimas gracias por sintonizar nuestra emisora de la Colonia. Cuéntenos, ¿cuál es la pregunta que usted tiene para nuestra magíster Daniela Cárdenas? Lo escuchamos. ¿Por qué el carnero es considerado una crónica? Ok, doctora. Bueno, Javier. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te saludo y de antemano te doy gracias por haberte comunicado y por transmitir a nosotros esa duda, que es muy importante además, porque esta obra es considerada una crónica, sí, pero no se podría decir que es una crónica histórica de manera estricta. ¿Por qué? Porque en esta crónica encontramos una mezcla de lo ameno, de lo gracioso, de lo picaresco. También se podría decir que es un brevario de brujería. Hay quienes aseguran que es un brevario de brujería debido al contenido de brujería, de actos satánicos, de actos demoníacos que contiene el libro. Es importante resaltar que esta crónica no fue escrita bajo la vivencia del autor, entonces por esta razón a veces hay inexactitud en datos, en fechas, en algunos acontecimientos. Sí, de hecho eso es muy importante lo que acabaste de decir, de que no fue publicada por él. Creo que al doctor Alemán, si mal no recuerdo, le pasó a decir que esta obra fue publicada por el señor Felipe Pérez. Usted me corregirá si no estoy en usted experta en esa cuestión, ¿cierto? Sí, así es, correcto. Entonces, también por otra parte encontramos que en este libro hay unos temas muy recurrentes que los estará mencionando, me imagino, la persona que analice la parte de la visión del mundo, que en este caso vendría siendo la señora Matilde. Claro, los celos son un tema muy recurrente, la traición, los conflictos en esta obra es algo que está muy marcado en la obra. También en cuanto a la estructura,
El Carnero consta de 21 capítulos. Interesante. De dos catálogos. Los 8 primeros capítulos del Carnero corresponden a la intención que este manifiesta en el título, que vendría a ser los primeros capítulos. Los 8 primeros capítulos hacen mención al título de esta obra, que tiene que ver con el modelo de las crónicas de Indias. Ya luego, en estos capítulos se cuenta todo lo referente a la conquista, se da noticia de todo lo que pasó, los acontecimientos del nuevo reino de Granada, desde la época de sus pobladores hasta los primeros conquistadores del año de 1636, presente del escritor. Comienza la obra contando todo lo referente al origen de la ciudad de Santa Marta, que estuvo en cabeza del gobierno, de donde salieron los diferentes conquistadores y soldados que la conquistaron, valga la redundancia. También enumera una serie de gobernantes que tuvo Santa Marta y el Nuevo Reino, relata unos acontecimientos de los hechos del pasado indígena, cuenta las historias de los conflictos en los gobiernos de Guatavita y Remiriquí, que dedican unos capítulos a contar cómo fue esta relación entre estos dos gobiernos, todos los inconvenientes, los conflictos, las peleas que se presentaron entre ellos. Además de esto, también describen las ceremonias del dorado, que los españoles, atraídos por encontrar oro aquí en Nueva Granada o en Colombia, como ya es conocida actualmente, vinieron en busca de tesoros a explotar las tierras y todo esto. También se hace una marcada presentación a las guerras civiles entre Bogotá y Guatavita. En esta parte se exponen las costumbres, las gentes, las ceremonias, los ritos que eran naturales de estas personas, de los pobladores del nuevo reino de Granada. Y además de esto, habla del enfrentamiento que hubo entre Bogotá y Gonzalo Jiménez de Quesada, que desencadenó, que terminó, que trajo consigo la derrota de este cacique. Y posteriormente a este capítulo inicia la llegada de Nicolás de Federman, de Sebastián de Belalcázar, y quienes en conjunto con Gonzalo Jiménez de Quesada y los capitanes, oficiales, soldados, fundaron la ciudad de Bogotá. Posteriormente, en el capítulo 7, nos hablan sobre, se retoma nuevamente la historia del pasado indígena, nos empiezan a contar nuevamente algunos hechos, algunos acontecimientos, anécdotas que ocurrieron con esta comunidad. Se trata también de probar que Guatavita en ese tiempo era quien tenía el poder, era a quien se le rendía pleitesía, era quien tenía el mando en ese momento cuando llegaron los españoles. Indira, además de esto, también se habla de la fundación de Santa Fe de Bogotá y el posterior regreso de los generales, de los tres generales que la fundaron, a Castilla. Ya en el capítulo 8 se narra la llegada de don Luis Lugo, el gobernador del reino, que provocó el descontento en los encomenderos. Y a partir del capítulo 9 hasta el capítulo 21 se empiezan a contar una serie de hechos particulares ocurridos en Santa Fe de Bogotá, que ya tienen que ver con una cantidad de anécdotas, de acontecimientos y de hechos que nos empieza a contar Juan Rodríguez Freyle, ya de una manera más jocosa, de una manera más amena. Y concluye el libro con unos catálogos, con dos catálogos, en donde se hace mención a los presidentes, a los gobernadores, a los oidores y a los visitadores del reino de Nueva Granada desde 1538 hasta 1638. Muy bien, doctora Cárdenas, la verdad, impresionada y muy satisfecha con su aporte valioso para esta emisora. Muy bien, queridos oyentes, vamos a un corte, vamos a una pausa y ya regresamos con más enriquecimiento de conocimiento.
En esta nueva ocasión vamos a seguir hablando sobre el carnero de Juan Rodríguez Freire. Como bien habíamos informado en la sesión anterior, nos iba a estar acompañando la doctora Matilde Rambal. Sin embargo, antes de pasar a hablar con ella, creo que va siendo hora de hablar sobre la intertextualidad que se da en este libro. Pues bien, sabemos que hay numerosas intertextualidades que podemos encontrar en este ejemplar. Sin embargo, he sacado tres que me parecieron las más relevantes para llevar a cabo en esta ocasión. Tales las podemos encontrar en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 8 de este libro. En el capítulo 5 hay una clara intertextualidad del carnero con las historias de la Biblia. En el capítulo 6 encontramos una intertextualidad con la leyenda del Dorado y en el capítulo 8 encontramos intertextualidad con los relatos de el padre Juan de Castellanos y Fray Pedro Simón. Pues bien, quiero comenzar citando un fragmento del capítulo 5, lo podemos encontrar en la página 35 exactamente. Dice así: como Dios se había ido, dejando al hombre en su libre voluntad, Lucifer, que con cuidado le acechaba, halló la ocasión y no quiso fiar el hecho menos de sí mismo, porque los negocios arduos siempre se puso él a ellos, como lo hizo en el negocio de Job y en el desierto tentando a Cristo, Señor nuestro. Eva, deseosa de ver el paraíso tan delicioso, apartóse de Adán y fuese paseando por él. ¿Y qué de materias se me ofrecen en este paseo? Pero quédense por ahora, que no les faltará lugar. Puso los ojos en aquel árbol de la ciencia del bien y del mal y enderezó a él. El demonio, que le conoció el intento, ganóle la delantera y entre los dos repartieron las dos primeras mentiras del mundo. Porque el demonio dijo la primera diciendo: ¿por qué os vedó Dios que no comieseis de todas las frutas de este paraíso? Siendo lo contrario, porque solo una vedó Dios. La mujer respondió: que no la había quitado Dios que no comiesen de todas las frutas del paraíso, porque tan solamente le mandó que de aquel árbol no tocase. Segunda mentira: porque Dios no mandó que no tocase, sino que no comiese. El resultado de la conversación fue que Eva salió vencida y engañada, y ella engañó a su marido, con que pasó y quebrantó el precepto de Dios. Salió Lucifer con la victoria por entonces, quedando con ella hecho príncipe y señor de este mundo. ¿Qué caro le costó a Adán la mujer por haberle consentido que se fuese a pasear? ¿Y qué caro le costó a David el salirse a bañar Betsabé, pues lo apartó de la amistad de Dios? ¿Y qué caro le costó a Salomón, su hijo, la hija del rey faraón de Egipto? Pues bien, en cada una de todas estas historias de la Biblia, primero nos cuentan sobre la historia de Adán y Eva, del fruto prohibido, ¿sí? De cómo fue la mujer la primera en mentir y cómo fue la mujer la que llevó el mal al hombre. Por su parte, David y Betsabé era mujer de un primo de David. Este, un día que había guerra, no quiso ir a la guerra, valga la redundancia, prefirió quedarse en su casa ya que él era rey y vio a Betsabé desnuda porque se estaba bañando. Este se enamora de Betsabé y lo que hace es que envía al frente de batalla al marido de Betsabé y este muere en la guerra. Cuando ya ve David que tiene el camino libre, lo que hace es que se queda con Betsabé y esto le salió muy caro porque lo apartó, como decía Freire en su relato, la amistad de Dios. En cuanto a la historia de Salomón era un hombre muy promiscuo, es decir, que se enamoraba de las mujeres que no debía. Se enamoraba de las egipcias, de las mujeres de Babilonia, que idolatraban a otros dioses y por ende esto también lo llevaba a él a idolatrar otros dioses, motivo por el cual también lo separó de la amistad de Dios. Ahora, pasando al capítulo... Indira, me gustaría en esta parte de la intertextualidad que tú mencionaste sobre el pasaje que él está mencionando ahí de Adán y Eva, que tiene que ver con el origen del hombre, con el origen de la vida en la tierra. Es importante aclarar en esta parte que Juan Rodríguez Freire no en vano pone este pasaje en el libro del Carnero, porque la idea de él o la razón de ser de este libro tiene que ver en parte con una crítica hacia las mujeres. Él critica a las mujeres desde una visión moralista
en la que ve a las mujeres como si fueran objeto de destrucción para el hombre y para la tierra, y que aparte de que ellas fueron quienes iniciaron todo este tipo de desgracias para el mundo, también las ve como si fueran el principal motivo para que los hombres caigan en desgracia o caigan en problemas o tengan inconvenientes, y lo podemos ver reflejado en muchos de los pasajes o de las anécdotas o de los relatos que se mencionan en el libro. Entonces me parece importante mencionar eso. Muy buen aporte, doctora Cárdenas. Es así, es que todo comienza desde el Génesis, ¿sí? Él nos hace ver que la mujer es la promotora del mal desde tiempos inmemorables, por decirlo así coloquialmente. Muy bien, gracias por su aporte. Continuamos con el capítulo 6, exactamente en la página 50, que se titula así: Soldados del adelantado Don Jiménez de Quesada, capitán general de esta conquista. Cito el fragmento. El dicho Don Gonzalo Jiménez de Quesada, teniente capitán general del ejército, el cual después de la conquista y haber ido a España y vuelto a este por y vuelto a este reino por mariscal, de donde salió en busca del dorado y donde perdió toda la gente que llevaba. Pues bien, es claro, en este párrafo se encuentra lo de la leyenda del dorado. De hecho, desde los primeros capítulos hasta el capítulo 9, para ser más específica, Rodríguez Freire nos sigue hablando sobre la historia de Guatavita. Guatavita era el personaje central de la leyenda del dorado, el cual era un cacique que en un día específico del año, a manera de una ceremonia o celebración, se vestía de oro, o sea, se echaba un polvo de oro, luego hacía un ritual ahí y entraba a las aguas de la laguna de Guatavita. Cuando esto pasaba, toda la laguna se fundía de ese oro, o sea, era tan fuerte ese color que toda la laguna quedaba convertida en este poderoso color, este poderoso polvillo de oro. Muy bien. No, Indira, y además de esto, esta leyenda en cuanto a la historia y todo esto fue la que atrapó a los españoles en busca de oro aquí en Nueva Granada, actualmente Colombia. Ellos vinieron atraídos por esto porque ellos pensaban que en estas tierras, que en esta laguna iban a encontrar oro a causa de esta leyenda. Exactamente, de ahí parte todo. Muy bien, doctora. Y por último, en el capítulo 8, me parece uno de los fragmentos con los que más se relaciona Carnero. ¿Por qué? Veamos. En este fragmento que voy a citar a continuación, nos hablan de las elegías del padre Juan de Castellanos y las noticias historiales de Fray Pedro Simón. Estas dos lecturas ya las hemos mencionado brevemente con anterioridad en anteriores sesiones. Voy a citar. Pasó a Tairona y la tuvo poblada, y una noche le pusieron los indios fuego al pueblo, echándoselo con flechas silbadoras, alborón y trementino, desde un cerro que tenía por caballero el pueblo que había poblado. Y con esto le mataron aquella noche mucha gente con flechas de hierba, que por defenderse no pudieron acudir al remedio del fuego, que les abrazó cuanto tenían. Y con esto se hubo de salir de la tierra y se volvió a este reino, y de él a Cartagena, y de ahí a Panamá, donde se le encargó el castigo de los negros levantados, lo cual hizo con valor trayéndolos a obediencia. De allí al Perú pasó e hizo la gente con que bajó por el río de Orellana o Marañón, donde le mató el tirano López de Aguirre y a su querida Doña Inés, como lo cuenta el padre Castellanos en sus elegías, el padre Fray Pedro Simón en sus noticias historiales, a donde remito al lector que quisiere saber esto. Muy bien, el autor aquí básicamente nos remite, nos cita y nos invita a que vayamos, ¿sí?, a esas noticias historiales y a esas elegías que ya estuvimos viendo con anterioridad, para que continuemos conociendo la historia de este muchacho que fue asesinado. Muy bien, eso por un lado. Ahora me gustaría darle paso a nuestra queridísima invitada, la doctora Matilde Rambal. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Indira. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, señora Matilde. Feliz que me hayan conseguido esta entrevista. El placer es nuestro. Tengo entendido que usted nos va a hablar sobre la visión del mundo que se maneja en esta obra, ¿sí? La visión del mundo de Juan Rodríguez Freire. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Bueno, la visión de mundo aquí el autor la ve reflejada desde su perspectiva religiosa, ya que se muestra como un creyente, está de acuerdo con la religión católica y por lo tanto con el proceso de dogmatización que se realizó en este nuevo reino de Granada por parte de los españoles. Con respecto a la mujer, el autor la denomina símbolo del pecado y vicios de la humanidad. En pocas palabras, la mujer es... De esta perspectiva, el autor muestra a la mujer como el símbolo del pecado y vicios de la humanidad. De hecho, mira, ahora que tú dices eso, doctora, ¿cómo se ve el hilo en esta historia? O sea, lleva una secuencia. Primero lo mencionaba la doctora Cárdenas, luego lo mencioné yo y ahora lo menciona usted en cuanto a los conflictos que se daban con la mujer, de cómo era vista en ese entonces. O sea, esta historia guarda mucha concordancia en esa parte. Sí, mira, muestra que la mujer es la culpable que haya entrado el pecado aquí al mundo desde el pasaje bíblico del Génesis, donde nombra a Adán y a Eva. No, señora Matilde, y no solamente con la mujer. Entonces, aquí sí podemos hacer el contraste en cómo está planteándonos Rodríguez Freire la imagen de la mujer y cómo plantea la imagen del hombre. Así es. Que es, lo plantea de una manera en la que no lo ataca tanto como ataca a las mujeres. Entonces, sobre el hombre, habla sobre su sentir, sobre su quehacer, pero también hay una parte en la que expresa también su dogmatismo y lo evalúa desde una visión cristiano-humanista, desde sus emociones, pero vemos que en el libro no se encuentra planteada una crítica directa acerca del hombre, sino de la mujer. Sí, no ve al hombre como culpable, todo recae sobre la mujer. Siguiendo ya con la hechicería en esta obra, es prácticamente lo que predominó en ese momento en la época de la colonia, ya que con el personaje de Juana García muestra que se rompen los tabúes de la época, donde predominaba era lo religioso y lo moral. Entonces ya la sociedad comienza a ver que por medio de la hechicería se pueden conseguir las cosas fácilmente, y ya cambia la forma de ver el mundo, ya que comienza a creer en lo sobrenatural y en la magia. La magia negra que tiene que ver con el demonio y todas estas cosas. Entonces ya ahí vemos cómo se rompe ya la religiosidad en esa época. Sí, mira, y la sociedad de esa época era una sociedad corrompida. Se muestra traición en todos los sectores de la sociedad. Hay rivalidad, esto se evidencia con el cacique Guatavita y el Bogotá. Exactamente. Las relaciones interpersonales son malas también. Fue una época conflictiva, llena de problemas sociales, de guerra. Fueron situaciones difíciles, por decirlo así, que se vio en el nuevo reino de Granada. Y estas relaciones interpersonales son muy marcadas en los personajes. Muy bien, doctora Matilde, muchísimas gracias por su aporte. Y muy bien, queridos oyentes, esto fue todo. En estas dos sesiones espero que el aporte de cada uno de nuestros maestros invitados haya sido de provecho para ustedes, que haya sido de mucho enriquecimiento. Nos vemos en una próxima emisión. Que Dios los bendiga y se cuiden. Chao.